Students, good morning everyone, good morning class, welcome to the first class, welcome to the English first class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos, muy buenos días queridos estudiantes a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, encargada del área de inglés. Para todos ustedes, les doy la bienvenida y también pues no felicitarlos por haber llegado a su último bimestre y a su último grado. Entonces, ustedes son un grupo que prácticamente ya está culminando su grado, entonces felicitarlos y espero que les vaya muy bien, ¿no? En todo lo que se han propuesto después de terminar su secundaria completa, ¿sí? Bien, para los que tal vez recién se están reincorporando después de tiempo, ¿no? También darles la bienvenida nuevamente. Recordarles que estas clases virtuales tienen algunas indicaciones. Lo primero que debes hacer es que hay que tener en cuenta el uso de nuestros audios, ¿sí? Es muy importante tener nuestros audios apagados cuando ingresamos a clases. También hay que tener en cuenta que la participación de ustedes es muy importante. Entonces, siempre se les pide participación, estudiantes. Recuerden que la clase no solo es para conectarse. Y ustedes que están en su último grado, su participación cuenta al doble todavía, ¿no? Para que ustedes puedan salir con unas buenas notas, ¿no? Recuerden que cada participación hace que tú tengas un punto extra o un puntito más extra en el curso de inglés, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con las clases del día de hoy. Hay algunos estudiantes que me preguntan acerca de su conectividad. Tal vez van a tener alguna interferencia, ¿no? No me van a poder ver bien, escuchar mal el audio, ¿no? Hay que recordar que cuando tenemos este tipo de problemas por el lugar donde nos encontramos, tal vez solo estamos con datos, hace que las clases sean un poco más lentas para ustedes. Entonces, recordarles que para que te cargue un poco mejor la plataforma Meet, debes salir e ingresar a sala para que, ¿no?, te pueda cargar un poquito mejor. O también se te sugiere escuchar la clase hasta donde tu internet o tu conectividad te permita, pero te recordamos que todo está siendo grabado para que tú puedas visualizarlo después, ¿no? Cuando se te comparta sin ningún problema de este rango, pues, ¿no? Entonces, dando esta sugerencia, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, students, let's start with the class, students. Para ello, les he traído un video, así que please pay attention in this video, students. Quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video. Entonces, please pay attention in this video, students. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto que estén aquí. La clase de hoy es sobre el presente progresivo en inglés. Así que comencemos. En esta lección aprenderemos a hacer oraciones afirmativas en presente progresivo, también conocido como presente continuo. Mira esta imagen. What's Jason doing? He is reading a book just now. Él está leyendo un libro justo ahora. Este es un ejemplo de oración afirmativa en presente progresivo. Para hacer oraciones afirmativas, lo primero que tenemos que mencionar es el sujeto de la oración, es decir, de quién estamos hablando. Podemos mencionar un sustantivo, nombre de persona, cosa, animal o lugar, o mencionar el pronombre sujeto que lo representa. Luego necesitamos un verbo auxiliar, que es el verbo to be en presente. En este ejemplo estamos hablando de Jason, entonces la conjugación que le corresponde es is. Jason is, Jason está. Recordemos que el verbo to be tiene tres conjugaciones en presente, am, is, are, y a cada sujeto le corresponde una conjugación. Por ejemplo, si los sujetos son Laura y Sara, la conjugación que le corresponde es are. Laura and Sara are. Laura y Sara están. Si el sujeto es Sofía, la conjugación que le corresponde es is. Sofía is, Sofía está. Y así sucesivamente con cada uno de los sujetos. Luego tenemos que mencionar el verbo, es decir, la acción. Necesitamos un verbo raíz, por ejemplo, el verbo read, que significa leer.
En este tiempo verbal, a los verbos les agregamos la terminación ing o ing. Así que read, leer, se convierte en reading, leyendo. He is reading, él está leyendo. El ing es el que le da la terminación de ando, endo al verbo a la hora de traducirlo al español. Laura and Sarah are working. Laura y Sara están trabajando. Sofía is smiling. Sofía está sonriendo. Ahora veremos algunas reglas ortográficas para agregar ing a los verbos, ya que existen varias excepciones que debemos tomar en cuenta. La regla general es que a todos los verbos les agregamos ing al final. Por ejemplo, el verbo eat, comer, eating, comiendo. Cuando los verbos terminan en consonante más e, quitamos la letra e y agregamos ing. Por ejemplo, los verbos smile, sonreír, smiling, sonriendo, practice, practicar, practicing, practicando. Excepción del verbo to be, que significa ser o estar, aunque termina en e, solo debemos agregar ing. Be, being. Los verbos de una sílaba que están formados por consonante, vocal, más consonante, por ejemplo, el verbo sit. En estos casos, duplicamos la última consonante y agregamos ing. En este ejemplo, la última consonante es la letra T, por lo que sit se convierte en sitting. Hay una excepción a esta regla. Si los verbos terminan en Y, W o X, no debemos duplicar la última letra. Por ejemplo, los verbos play, fix, snow. Si el verbo termina en IE, como por ejemplo los verbos die, lie, cambiamos el IE por Y y agregamos ING. Die, morir, dying, muriendo. Lie, mentir. Lying, mintiendo. Si el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba es acentuada, duplicamos la última letra. Por ejemplo, el verbo forget tiene dos sílabas y la última sílaba es acentuada, es decir, al pronunciarlo suena más fuerte. En este caso, duplicamos la última letra. Forget, olvidar, forgetting, olvidando. Ahora hablaremos sobre el complemento. El complemento es esa información adicional que enriquece la idea. Por ejemplo, Jason is reading a book. A book es el complemento. Laura and Sarah are working with their friends. Además, al complemento podemos agregarle expresiones de tiempo. En presente progresivo o continuo, podemos usar las expresiones de tiempo para indicar que la acción se está llevando a cabo al momento de hablar. Esas expresiones de tiempo son now, ahora, right now, ahora mismo, at the moment, en este momento, just now, justo ahora. Jason is reading a book right now. Jason está leyendo un libro justo ahora. Laura and Sarah are working with their friends now. Laura y Sarah están trabajando con sus amigos ahora. Sofía is smiling at the moment. Sofía está sonriendo en este momento. Bien, students. Con el nuevo Natura Cronos de... Bien, students, entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que va a hablar? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Del verbo to be, miss. Ya, verb to be. ¿Qué más? Es uno de los temas, sí, es uno de los temas que se va a tratar sobre cerca del verbo to be.
¿Alguien más que desee participar? ¿Nadie más? Bien. Entonces, bien, como decía su compañera, vamos a hablar. El verbo to be es un tema muy importante porque sí vamos a hacer el uso en este tema, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el presente progresivo. Recuerden que nosotros hablamos en tres tiempos: presente, pasado y futuro, ¿no? Son tres tipos de presentes: presente, pasado y futuro. En uno de estos vamos a hablar acerca del presente progresivo o presente continuo, que viene a ser el presente simple, solamente que el progresivo es mucho más específico. Mientras que en el presente simple tú hablas sobre cosas que tú haces en el presente, ¿no? Como trabajar, cocinar, lavar, manejar. El presente progresivo hace que tú seas más específico. Mejor dicho, va a hacer que tú digas la acción o la actividad que estás haciendo en este momento, ¿no? Entonces, para usar este presente progresivo, mejor dicho, para hablar sobre cosas que haces ahora, ahorita, en este momento, tienes que utilizar el verbo to be y el main verb, que es el ing. Este gerundio ing te va a ayudar a expresar. Ejemplo, miremos aquí. Te dice que primero tú sabes que para crear una oración debes utilizar uno de los pronombres personales, pues no, I, you, he, she, it, you, they. Utilizas uno de estos y luego de esto se acompaña con el verbo to be. Tú también ya sabes con quién se utiliza am, con quién is y con quién are. Si te has olvidado, más adelante vamos a ver con quién, ¿sí? Ahora, después de esto te dice que al verbo debes agregarle esto, ing. Y luego tu complemento si deseas. Entonces, miren aquí. He, ¿no? Él. Ponemos un verbo, un pronombre personal, él. He. He va acompañado de is, el verbo to be is. He is. Y aquí tienes el verbo read. Él está leyendo, pero decimos que él está leyendo ahora, le agregas ing. He's reading, ¿no? Con ing. He's reading, el complemento, a book. Él está leyendo un libro ahora, en este momento. Eso quiere decir que estás hablando en presente progresivo, ¿sí? Eso es el tema del día de hoy. Entonces, presente progresivo, presente continuo. Entonces, como yo les decía, existe, ¿no? Nosotros hablamos en tres tiempos: presente, pasado y futuro. Aquí está justo la tablita de ello, ¿no? Presente, pasado y futuro. Entonces, el pasado es algo que ya pasó, pues no sucede esos hechos que sucedieron inclusive de aquí a 5 minutos atrás, 1 minuto atrás, ya es cosa del pasado. Por ejemplo, el video que acaban de ver ya es pasado, ¿no? Viste el video, tengo que enfocarme en pasado. Mientras que el presente es lo que estoy hablando ahora, en este momento. Y el futuro será lo que hablaré después, ¿no? Lo que tienes proyectado, ya sea de acá a 5 minutos o de acá a 10 años, 5 años, 2 años, todo lo que tiene que ver con futuro. Ahorita nos vamos a enfocar en el presente, pero no en el presente simple, sino en el presente continuo, algo que tú vas a hablar sobre el instante, el momento, ¿no? Que está sucediendo ahora, en este momento. Entonces, para expresarnos en presente continuo, te dice que vas a utilizar el verbo to be, am, is y are. Y al verbo le vas a agregar ing. Entonces, tú dices, I am washing all the dishes, ¿no? Yo estoy lavando los platos en este momento. I am not studying very well. Yo no estoy estudiando muy bien en este momento, ¿no? Are you listening to the music? ¿Estás escuchando en este momento música, no? Entonces, de igual manera, se utilizan en sus tres formas: afirmativo, negativo, pregunta.
Ahora, a menudo estos adverbios se utilizan con always o never, ¿no? Como siempre o nunca. Entonces, cosas que ocurren en el momento al hablar. Entonces, para ello, tú debes saber que se va a utilizar el sujeto, verbo to be, verbo más el gerundio ing y el complemento para afirmaciones. Para negativo, de igual manera, utilizas todo, pero agregas la palabrita not, ¿no? Not. Para preguntas es todo lo mismo, solamente que el verbo to be va al inicio y signo de interrogación al final. Eso ya lo vamos a ir viendo mientras vamos explicando, ¿sí? Bien. Entonces, el presente progresivo, ¿sí? En el inglés, el presente progresivo y más el verbo te dice, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes ya un cuadradito donde está el verbo to be, ¿no? Con cada uno de ellos. Tú debes saber que I am se utiliza con am nada más. El verbo to am se utiliza solo con I. Todos los verbos en plurales como you, we y they se utiliza con are. Y todos los verbos en singular, tercera persona, que es he, she y it, se utiliza con is, con este verbo to be is, ¿sí? Miren, I am talking, yo estoy hablando. You are eating, tú estás comiendo. She is laughing, él o ella está riéndose, ¿no? We are playing, nosotros estamos jugando. They are sleeping, ellos están durmiendo. Entonces, en el inglés el presente progresivo está formado por su verbo y su presente participio, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos viendo, ¿no? Más o menos cómo es que uno hace un buen uso de los verbos en el presente continuo. Entonces, aquí tenemos una tablita que te va a explicar un poco mejor el uso, ¿no? El uso de cada uno de ellos. Primero en afirmativo. Fijémonos aquí en afirmativo. Para generar una oración en afirmativo, te dice, si utilizas sujeto, verbo to be, y al verbo le agregas el gerundio ing. Ejemplos. Ustedes saben que el sujeto somos nosotros, personas, cosas u objetos, o también utilizas el pronombre personal, pues, ¿no? En este caso, you es el sujeto. You. A este you le agregas el verbo to be. You va acompañado de are. Es por eso que aquí dice you are. Tú estás. Luego te dice el verbo más su ing. El verbo read le agregaron ing. You are reading. Tú estás leyendo un libro, su complemento, ¿no? You are reading a book. Lo mismo para ella. Miren, she, ella. Recuerden que she va acompañado con is. Es por eso que escogieron aquí is. She is reading. Agregaron el gerundio ing a comic. Ella está leyendo un cómic. Ahora, para negativo es lo mismo. Solo debes agregar la palabrita not. Fíjense aquí. No te dice al verbo to be. Al verbo to be vas a agregarle not. Esta palabrita para convertirlo en negativo. Fijémonos, you are not, miren, al verbo to be le agregaron not. You are not reading a book. Tú no estás leyendo un libro en este momento, no lo estás haciendo, ¿no? She isn't reading a comic. Ella no está leyendo un cómic, ¿no? Entonces, ahí ya lo estás convirtiendo en negativo. Ahora, en pregunta. Are is subject verb in. Entonces, en interrogativo te dice, debes poner adelante el verbo to be. El verbo to be es are, is o am. Luego el pronombre o el sujeto. Y luego el verbo y al final signo de interrogación. Fijémonos. Aquí es al revés. Are you. Miren, fíjense, el verbo to be va adelante. Are you reading a book? ¿Estás tú leyendo un libro? ¿No? Are you reading a book? Y te dice, no. Is she reading a book? Ella está leyendo un libro. Entonces, ese es formular en pregunta, ¿no? Entonces, hasta ahí. ¿A todos les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, consulta?
Nadie, todos hasta ahí muy bien. Bien, si nadie tiene preguntas, entonces vamos a la actividad del día de hoy. Bien, entonces si a todos les ha quedado claro, ahora vamos a la actividad. La actividad te pide ver cuánto es tu comprensión acerca del presente continuo o el presente progresivo. Te pide que escribas en este espacio, no en este espacio, el presente progresivo continuo. Esto que ves aquí en paréntesis lo vas a llevar aquí a presente continuo progresivo. Tú ya aprendiste cómo convertirlo. Entonces, lo que tienes que hacer es eso. Te voy a dar 1 minuto, a 2 minutos máximo, para que tú puedas analizar y me digas cómo debo ponerlo ahí en presente progresivo o continuo, ¿sí? Entonces, tienes 2 minutos máximo para que tú puedas analizar la oración y me ayudes a convertir estas oraciones en presente continuo, ¿sí? 2 minutos, students. Tienen 2 minutos. Bien, students, ¿tienen la respuesta? ¿Alguno de ustedes ya tiene la respuesta?
A ver, estudiantes, les doy un minuto más. Vamos. Está realmente sencillo el ejercicio. Solo es convertir la oración a presente continuo. Nada más. Bien, students, ahora sí, empecemos con el primer ejercicio porque si no el tiempo nos va a ganar. Entonces, les voy a ayudar con el primero para que se guíen, ¿sí? Ya al parecer se han olvidado muy rápido. Entonces, retrocedamos primero a lo que les expliqué. Una oración afirmativa. ¿Cómo se crea una oración afirmativa en presente progresivo? Nuevamente, les explico. Va el sujeto, el verbo to be, y al verbo se le agrega ing. Esto de aquí debe quedarse. Verbo to be y al verbo ing. Por eso la oración es you are reading a book, ¿no? Eso es. Entonces, vayamos a nuestro ejercicio. Te pide lo mismo. Haz la oración en presente continuo. Entonces, el verbo que tienes en paréntesis, el verbo que tienes en paréntesis, es lo que debes convertir en presente continuo. Entonces, tienes el to eat, ¿sí? El verbo comer, to eat. Entonces, el to vas a reemplazarlo por el verbo to be. ¿Con quién va acompañado? Con I, el verbo to be, am. Ahora, el verbo eat, debes agregarle el ing, nada más. Eso nada más tenías que hacer. I am eating. I am eating. Entonces, simplemente a este verbo debes agregarle el gerundio ing. Y al tú conviértelo en el verbo to be, ¿no? Entonces, aquí es I am eating a sandwich now. Yo estoy comiendo una hamburguesa ahora. Entonces, ¿cómo sería el segundo ejercicio? A ver, con to drive. ¿Cómo conviertes esta oración en continuo?
A ver, por ahí, ¿algún participante? ¿O empiezo a llamar? Pueden escribir sus respuestas por chat también, en todo caso, si no pueden activar su audio, ¿sí? Raf, vi que estabas escribiendo por chat, puedes escribir tus respuestas por ahí también. Katy, de igual manera. Para el resto, a ver, vamos a ver quiénes están conectados. A ver, Giovanni, ¿tienes alguna respuesta para el ejercicio número 2? Giovanni o Juana. A ver, Marco, Noé, Raf o Katy, ¿no? Somos los que estamos conectados aquí en clases. ¿Cómo sería el segundo ejercicio? Muy bien, Raf. Man is driving a car. Excellent. Is driving a car now, ¿no? Mi mamá está manejando ahora. El tercer ejercicio, ¿cómo sería, Raf? Ya que tú, Raf, ¿no? Raf Christopher. Eres el único que está activo por chat. Bueno, por audio, no sé qué ha pasado con tus compañeros, pero vamos. Puedes seguir escribiendo tus respuestas para que me ayudes a llenar este ejercicio, ¿sí, Raf? El tercer ejercicio, ¿cómo sería? Con to cook. To cook. Is cooking. Very good. Is cooking. Is cooking. Sigamos. El verbo to study. ¿Cómo convertirías este verbo en presente continuo? To study. Arrive. ¿Cómo decimos nosotros estamos estudiando porque tenemos un examen? ¿No? We are, hasta ahí vamos bien. Studying, study, ¿cómo decimos? Estamos estudiando. Studying. Studying, ¿no? Studying. We are studying because we have a test tomorrow, ¿no? Nosotros estamos estudiando porque mañana tenemos un examen. Bien, sigamos. Grandpa, mi abuelo. Mi abuelo toma, ¿no? Está tomando un sorbo de su café. To sip. ¿Cómo decimos está tomando, ¿no? En este momento? To sip. ¿Cómo decimos mi abuelo está tomando un sorbo de café ahora? He's been. He is. Ya, hasta ahí vamos bien. Is, el verbo sip. ¿Cómo lo convertimos en continuo? Sipping. Sipping, very good. Grandpa is sipping his coffee, ¿no? Mi abuelo está tomando un sorbo de café, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio realmente es muy sencillo. Solamente estamos agregando ing al verbo y, bueno, el verbo to be, ¿no? El verbo to be que también ya lo aprendimos. Ustedes están quinto de secundaria, entonces esto es realmente básico, muy básico. Pasemos a la otra parte. Bien, la otra mitad de igual manera te pide, ¿no? Que llenes, sigas convirtiendo estas oraciones en presente continuo. Por lo que he visto ya lo están comprendiendo. Entonces, les voy a dar un minutito máximo aquí para analizar, ¿sí? Si no, el tiempo nos va a ganar. Recuerden que el inglés, el tiempo de clases virtuales es solo una horita. Entonces, hay que saberlo aprovechar muy bien. Entonces, un minuto, students, para que me ayuden. Esta parte está muy sencillo, entonces continuar nomás lo que ya hemos estado haciendo en la primera parte. Vamos, students.
Bien, continuemos. La siguiente parte, ¿sí? The people, their hands with Joe, ¿no? The clap, ¿no? Te dice, las personas están aplaudiendo, ¿no? Raf, Stein, pero te está faltando el verbo to be antes del verbo, ¿sí? Entonces, ¿qué verbo se pone ahí? Te dice the people, las personas están aplaudiendo. Entonces, ¿cómo digo las personas están aplaudiendo? The apple, the people, ¿qué verbo to be estaría ahí? ¿Cuál sería el adecuado ahí? Are. Are, muy bien. ¿Cómo digo aplaudiendo? Clapping. Clapping. Muy bien, the people are clapping their hands with Joe, ¿no? Las personas están aplaudiendo con sus manos. Sigamos. My cousin in the pool, ¿no? Te dice, mis primos están en la piscina nadando, ¿no? Están nadando en este momento. Entonces, ¿cómo digo mis primos están nadando? My cousin are swimming. Are swimming. Very good. My cousin are swimming. Recuerden que esto está en plural, por eso están utilizando are, porque dice primos. Hubiera dicho solo primo, hubiera sido is, pues, ¿no? Pero que dice primo. Siempre hay que tener mucho cuidado con las oraciones en singular y plural, ¿sí? Sigamos. Number 8, ¿no? El número 8 dice, Sammy, an email to friend Joe, ¿no? Te dice, Sammy está escribiendo un email a su amigo Joe. Entonces, ¿cómo digo? Está escribiendo, ¿no? En este momento. Is greeting. Muy bien. Is writing, ¿sí? Is writing an email to his friend Joe, ¿no? Entonces Sammy está escribiendo un email a su amigo Joe. Sigamos. The cat, el gato. The cat after the mouse, ¿no? Te dice, el gato está corriendo detrás del ratón. Entonces, ¿cómo digo está corriendo, no? Is running. Muy bien. Is running. Muy bien, Juana. Is running. Is running. Is running. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí. Hicimos el buen uso, se podría decir, del presente continuo, presente progresivo, como le conocen otros. Ahora, como última parte del ejercicio, ahora vamos a convertir la oración en general, ¿no? Toda la oración en presente continuo. Te dice, practica y escribe el verbo en presente continuo, ¿sí? Siguiendo el primer ejemplo. Por ejemplo, el primer ejemplo dice, ¿no? He watched TV. Está en una hora, en un presente simple. Esta oración debes convertirlo a presente continuo. Entonces tú ya sabes cómo convertir a presente continuo. Mira, he le agregas su verbo is y le pones el watching, ¿no? Le agregaste el ing al verbo ver, ¿no? Que watch es ver. Entonces le está agregando el watching con el verbo to be, is. Entonces, lo mismo vamos a hacer para la oración 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? A estas oraciones vamos a convertirlas en presente continuo. Entonces, les voy a dar un minuto a dos minutos máximo para analizar y me ayuden a llenar. Recuerden que ustedes están quinto y secundaria estudiantes, entonces solo está participando uno por audio y uno por chat. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Recuerden que ustedes deben concluir su grado satisfactoriamente, ¿no? Muy bien, con buenas notas, ¿no? No simplemente con una nota mínima. Entonces, recuerden que estas clases te ayudan a obtener unas notas un poquito más altas, siempre y cuando participes, no por conectarte. Por conectarte, bien, perfecto, pero las notas te las ganas por participar, más no por conectarte, ¿sí? Entonces, les doy estos dos minutitos de análisis para que puedan darme sus respuestas, para poder convertir estas oraciones. Realmente está sencillo, está muy sencillo. Entonces, simplemente es agregar nada más. Entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise.
Bien, students, entonces empecemos con la última parte de nuestro ejercicio. She played tennis. ¿Cómo convertimos esta oración a presente continuo? A ver, los escucho. Juana, te escuchamos. She is playing tennis. A ver, despacio, 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 para poder escribirlo, ¿ya? She is playing, playing tennis. Tennis. Very good. Muy bien, Juana. Excelente. She is playing tennis. Ella está jugando tenis, ¿no? Este ing te da a entender que ahorita, en este momento, está jugando tenis. Excelente. Very good. Number two dice, they listen to the radio, ¿no? Te dice, ellos están escuchando la radio. ¿Cómo digo, ellos están en este momento escuchando la radio? ¿Cómo se convierte esta oración a presente continuo? ¿Cómo lo harían? A ver. They are listening. Despacio, sí, para poderlo escribir, paso por paso. They are listening. Listening to the radio. To the radio, ok. They are listening to the radio. Excellent, very good. Entonces, perfect. Juana, excelente. Entonces, hasta aquí estamos convirtiendo la segunda oración en presente continuo, ¿no? Si se dan cuenta, es realmente fácil. Y yo sé que Juana entendió la estructura de cómo convertirlo. Entonces, el resto también está invitado a participar, pero si en caso no desean, vamos a seguir participando con Juana, pero les recuerdo, ¿no? Nuevamente les repito, ustedes están en su último grado, entonces aprovechen, porque de aquí cuando culminen ya no nos vamos a volver a ver, ¿no? Obviamente siempre les deseo lo mejor, pero siempre hay que dejar alguna participación o algo, pues, ¿no? Pero si no desean, no hay ningún problema. No problem. Bien, Juana, seguimos. Tercer ejercicio. ¿Cómo conviertes esta oración en presente progresivo o continuo? You are. Ya. Yeah. You are. Going. To the story. To the store. You are going to the store. ¿Sí? Sigamos. Number four. I am. A ver, please, Juana, hay alguien que desea participar, ¿sí? Luego contigo continuamos. Veo a Katy que levantó la mano. Katy, ¿quieres dar tu opinión para la cuarta oración? Sí, miss. Ahí sería I am cooking dinner. A ver, lento, sí, para poder escribirlo. I am cooking dinner. Cooking dinner. Bien, perfecto, Katy. Thank you so much. Ahí dice, no, yo estoy, no, estoy, yo estoy, please, apaga tu audio, por favor. Yo estoy cocinando, no, o estoy haciendo la cena, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. A ver, ¿alguien más que desee participar? ¿O seguimos con los que ya están participando? A ver, para el último ejercicio que nos queda. Raf, muy bien, Raf. Acabas de escribir por chat. A ver, veo tu oración por chat. Dice, we are sleeping, ¿no? Raf por chat nos ayuda y nos dice, no, nosotros estamos durmiendo. A ver, vamos a escribir la oración de Raif. Dice, no, we are sleeping. Sleeping, ¿no? We are sleeping. Bien, entonces vamos a ver sus acertados, ¿no? Sus ejercicios acertados. Entonces, en este caso, te dice, ella está jugando tenis, ¿no? She is playing, ¿no? Está muy bien utilizado el verbo to be con el gerundio ing. They are
is listening, de igual manera, estamos escuchando. Are going, estamos yendo, ¿no? I am cooking, perfect, ¿no? Bien utilizado. We are sleeping, ¿no? Perfect. Entonces, el presente continuo es realmente fácil, inclusive más fácil que el presente simple, porque el presente simple tiene mucho más reglas, agregar S, agregarle ES o SS, ¿no? Entonces es un poco más complicado. En cambio, aquí solo les pones ING y el verbo to be, nada más. Mucho más fácil que el otro verbo. Entonces, hay que diferenciar entre un presente simple con un presente continuo, ¿no? Recuerden que el presente simple es hablar sobre cosas, hechos, sucesos que hacemos actualmente, en la actualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, dicto clases, trabajo en las mañanas, trabajo en las tardes, estudio en las noches, ¿no? Cosas que tú haces en el presente. Mientras que el presente progresivo es hablar sobre cosas que haces en este momento. Por ejemplo, si alguien me dice, ahorita, ¿qué estás haciendo? Yo le diría, estoy dictando clases. I am dictating the class, ¿no? Estoy dictando clases. Entonces, lo mismo para ustedes. Por ejemplo, ustedes están en clases. I am studying, ¿no? Ustedes están estudiando o están en clases. I am in classing, ¿no? Entonces, ustedes están en clases. Entonces, así se utiliza el verbo continuo a diferencia del presente simple, ¿sí? Entonces, la siguiente semana vamos a resolver su práctica bimestral, ¿sí? Vamos a resolver su práctica bimestral y vamos a profundizar las teorías que ustedes tienen también en su libro, pues, ¿no? O módulo digital, como ustedes lo conocen. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. See you, students. Bye, bye. See you the next weekend.